cámara de Russell Pérez para SM Noticias, Guadalupe Becerril. Bien, pues ahí algunas de las actividades que se presentaron en este, en esta capital michoacana. Isa, me parece muy importante toda esta pues actividad que se da, porque obviamente, bueno, pues también está dirigida a varios sectores de la población michoacana. Así es, y la invitación, por supuesto, para que visiten también el Museo del Antiguo Palacio de Justicia, para que, bueno, pues lo conozcan, conozcan su acervo y también disfruten de la bella arquitectura. ¿Lo conoces? Sí, muy bonito y muy recomendable. De repente mucha gente no lo ubica, por la verdad que es muy, muy fácil. Detrás de Catedral, precisamente en la esquina, usted puede disfrutar de un gran acervo y además, como le digo, también de la arquitectura, porque es un edificio hermoso. Así es, uno de los grandes acervos que tenemos arquitectónicos e históricos aquí en esta capital michoacana. Así es. Y bien, ¿qué te parece que este martes se presentó en la Casa Natal de Morelos la película El Último Bailarín de Mao? Esto dentro del ciclo de cine, ya lo sabemos, de Bellas Artes.